un vehículo tipo pesado en estos accidentes, lo que demuestra que los esfuerzos y el trabajo de prevención ha dado los resultados esperados. De igual manera, se lograron decomisar 219 buses, que este ha sido un trabajo, y vehículos de diferentes características. Este ha sido un trabajo en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte. Ahí estuvieron los inspectores apoyando cada una de nuestras acciones y decomisando aquellos vehículos que no habían pasado la revisión físico-mecánica y que no reunían las condiciones para transportar personas en excursión. Queremos mencionar que a raíz del aumento de veraneantes, de igual manera aumentaron 20.000 vehículos que circularon más en comparación